Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con la serie de misiones principales del Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? Seguimos con Eevee y vamos a ir a... Uy, no, esto no. Vamos a ir a por la misión de una habitación con vistas, ¿vale? Que ya lo hemos situado por aquí, ¿vale? Una habitación con vistas, nivel sugerido número 5. Las pistas acercaron a Eevee al fragmento del Edén. Se refiere a las pistas que encontró en el diario del pirata, ¿cómo era? De Edward Kenway, ¿vale? Que habíamos conseguido entrar en su... En su palacio, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Porque tenía un castillo, vamos, más que otra cosa, ¿vale? Entonces en su... Bueno, va, vamos a suponer, en su vivienda, ¿vale? Y habíamos descubierto que había una zona secreta. Y ahí es donde habíamos intentado conseguir un libro, ¿no? O algo así. Y unos documentos que... ¿O era eso? No, espérate. Ya no me acuerdo, no, habíamos conseguido algo allá abajo. Entonces no han traído aquí, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Que se supone que es algo del sudario ahora lo que tenemos que encontrar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Las pistas que encontraste en la casa de Kenway llevan... ¿Ve? ¿Al monumento? ¿No tienes mejor forma de perder el tiempo que seguirme haciendo preguntas absurdas? Bueno, como Henry no está, pensé que disfrutarías de la compañía. No necesito ninguna compañía, el señor Green investiga sus propias pistas. ¡Oh, sí, señor Green! ¡Es una idea fascinante! Señor Green, acérquese y observe este libro muy cerquita de mí. Por favor, señor Green. Yo no he... En fin, aunque no tengas nada mejor que hacer, yo protejo a los asesinos. ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Exactamente. Bueno, yo me largo. Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te avisaré. Qué buena relación. Disfrutar de tu ausencia. Un placer, ya verás tú, pobre tico. Pobre tica, vale, examina la base del... La base del monumento, vale, perfecto. A ver, hay muchos policías y no creo que los policías me vayan a dejar, ¿no? ¿Verdad? Que no me van a dejar. Esto yo creo que la dificultad que va a tener va a ser básicamente que esto no se podría... Esto no se debería hacer, ¿vale? Entonces... voy a hacer una tontería, posiblemente me vaya a equivocar, ¿eh? Me espero que me perdonéis, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, me vengo por aquí. Vale, que está esto en una zona restringida. Confirmado, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, hago cualquier tontería por aquí. Si hago cualquier tontería por aquí, voy a la cárcel. Voy a la cárcel, voy a la cárcel. A ver, me está diciendo que lo examine. Está justamente detrás de estos señores. Vamos a ponernos así en modo incógnito. Y vamos a ver si... Ah, pero están más abajo todavía, tío. Están más abajo. Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los... Vale, vale. A ver, a ver. Tío, ¿cómo llego? Vamos a ver qué... No, uy, tío, tío. Los policías son bastante rudos, ¿eh? Este es del nivel 7, ¿eh? Este cuesta. Vamos a dejar que a ver que me ataque. Madre mía, tío. Que son mantapalos, tío. Y no se... Cae. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puñetas yo llego a la parte de atrás sin... Porque lo suyo sería entrando por aquí abajo o algo así, ¿no? Pero es que no me dejan. No me dejan. A ver, es que tendría que bajar. Tendría que examinar por aquí abajo. Y a ver, ¿tengo acceso llegando por allí o no? Por aquí podría. No, desaparece, desaparece. A ver. Examinar. Hazte anónimo primero, no. Vamos a ver, ya estamos anónimos, ¿vale? Bien, entonces vamos a examinarlo. Ah, era la moneda, vale. Oh, qué chulo, tío. Me encantan los mecanismos esos, tío. Me gustan mucho los juegos de Lara Croft y todo eso, que parece que tiene unos mecanismos
secretos creados por gente así que dice, Dios mío, qué ingeniería, tío. Llega a lo alto del monumento. Hostia, ¿ahora me lo va a pedir esto? A ver, vamos a subir entonces al gran monumento. Vamos a ir. Nada, nada, entonces vamos. A ver, vamos a meternos por aquí entre la gente. Los vamos a perder de vista, ¿vale? Y una vez ya aquí perdido de vista, nos vamos a subir para llegar arriba del monumento sin que nos vean, ¿vale? Es un poquito, yo qué sé, si estará así un poquito programado de esta manera, ¿sabes? Pero, madre mía, pues no me estamos buscando poca gente. A ver, vamos a ver, ahí mismo, vamos. Muy bien. Arriba del todo. Ay, no, pero arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos a ver qué es lo que se ha desbloqueado. Otra moneda, posiblemente. Vamos a ver, aquí. Dice que llegar, hay que llegar aquí. Esto me es familiar. Vale, como que ha descubierto que tendríamos que ir a averiguar el secreto de la catedral de San Paul. Hace un salto de fe a un fardo de heno desde la desde una tirolina, vale. Ostras, tío, eso está guay, a ver. A ver, ahí... Ah, no, eso no es un saco de... No, ahí hay un saco de heno, espérate. Tío, pero eso es muy arriesgado, ¿no? A ver, ahí, vamos a lanzarnos ahí. Vamos a intentarlo, pero posiblemente me vayan a pegar una hostia buena, tío. Venga, vamos. Ahora. Tío, yo quiero lanzarme abajo, ¿eh? ¡Oh! Lo hemos hecho, ¿no? Sí, pero no creo que... No me lo han contado, ¿eh? No me lo han contado. Es decir, que había que hacer un combo de teclado de teclas que no lo he hecho. Pero bueno, ya está. Lo hemos intentado, ¿verdad que sí? 500 metros, tío, por favor. ¿Me permite usted sus caballos? Por cierto, otra cosa súper buena que hemos conseguido, aparte que es que me hacía falta porque me he vuelto muy aficionado a los cuchillos, ¿vale? Me encanta matar a la gente con cuchillo. Y a la gente que estará viendo las misiones secundarias lo sabrá, ¿vale? Pero la verdad es que me estoy volviendo un fanático. Ahora tengo 10 cuchillos y eso me está dando a mí la vida. Es decir, puedo limpiar cualquier sitio de Londres. Con esos 10 cuchillos, tío, hago mierda a Londres, tío. Lo digo muy en serio, ¿eh? Lo hago bicarbonato. Es súper, súper entretenido matar con los cuchillos. Es súper adictivo. Vamos a mover 130 metros. Vamos a ver. Aquí mismo. Baja. Vista de águila, posiblemente, ¿no? Posiblemente esté. A ver, ahí hay un matón. Vamos a subir para arriba. Posiblemente todo esté por arriba. Vamos para arriba. La cúpula a lo mejor puede estar más o menos en la cúpula. Joder, tío, qué guay, tío, bueno. Pero qué cúpula, ¿no? Bueno, es que la verdad es que todas estas cosas tienen muy buena pinta. Ah, míralo. No te vuelvas liloncia, vale, resolver. A ver. Ahora gíralo. Oh, se gira solo. Ostras, tío. Esto sí que es un puzzle para nosotros, ¿eh? Esto sí es un puzzle para nosotros. A ver, pulsa para rotar engranaje. Ah, no. Espérate, a ver. Para alinear los símbolos. Vale, entonces, como este tiene el símbolo de la E. Vale, pues entonces concuerda con esta E. Si concuerda con esa A, a ver, que es E o 1, ¿vale? Entonces, si fuesen esto, este también estaría alineado con este. Este no se puede alinear porque no tiene tres puntos. Este no tiene tres puntos, ¿eh?
Este no tiene tres puntos. Entonces, espérate. Entonces volvemos al primero de todos. Y lo vamos a girar hasta que aparezca el primero. El que parece un 1, ¿no? Ah, pues sí que no. Pues sí que tenía. Ah, es que estaba escondido. Estaba escondido. Entonces aquí tiene tres puntos. Vamos a poner aquí los tres puntos también. Ah, pero aquí hay dos, tres puntos. Vale, y aquí hay una E invertida. Vamos a ver. Una E, vamos a decirlo E. Aquí arriba estaría el 69. Porque es que parece el 69. Y aquí hay un triángulo, sí. Sí, 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 sí. Tiene buena pinta. Ahora sí. Sí. Qué guapo, tío. Me encantan estos jueguecillos. Me encanta. Algo se ha abierto. A ver dónde está. ¿Cuál es la columna que se ha abierto? ¿Eh? La más lejana. Allí arriba, vale. Perfecto. Está arriba del todo. Vamos, Ivy. Corre. Uy, ¿dónde está? Al oeste. Da igual, ¿no? Ah, está ahí. Marcar. Sí, pues anda. No quiero. Está muy lejos. Tengo tres medicinas. Tengo tres medicinas. Yo no me acordaba de que tenía. Ah, sí, sí, sí. Mejoré. Mejoré también. Ahora ya también me puedo curar tres veces también. Es que he hecho un montón. He hecho. Ay, espérate. Tírate abajo. Teniendo. Ay, que no puedo. No puedo porque no lo veo, ¿no? A ver. ¿Y si me pongo un poquito más para acá? No, no lo veo. Nada. Pues a subir como. A la antigua usanza. Es que me he acostumbrado muy rápido a la R, ¿eh? Es muy rápido subir con la R. Vamos. Pues eso, que he hecho tantísimas mejoras que ya. Es que ya ni me acuerdo de cuántas mejoras he hecho, ¿eh? Una barbaridad. Y aparte, es que el juego es que te lo pone muy fácil. Me pongo así a hacer misiones secundarias que son súper entretenidas. No son como en otro Assassin's Creed, que la verdad algunas veces se te hacen muy repetitivas. Esta es que te viene una buena cantidad de misiones secundarias, aunque sean ya repetitivas por sí, porque son siempre las mismas, pero hay variedad. Oh, vale. Qué bien, tío. A ver, examinar. Pero esto puede ser un artefacto ya, ¿eh? Buen día, señorita Fry. Ostras, tío. Permítame. Quiere el sudario para afianzar su poder. ¿Pero es capaz de controlarlo? ¿Y usted para qué lo quiere? Solo desea que los templarios no se hagan con él. Típico de un asesino. Estar al alcance del poder de la vida eterna y no atreverse a usarlo. ¿Vida eterna? ¿Cree que el sudario otorga eso? Mis creencias ya no son asunto suyo. Pelea. Ah, vamos a tener cuidado con esta. No le vamos a meter demasiado porque esta. Vamos a probar. Vamos a ver cuánto aguanta hasta que me haga. No, bastante. Bastante fácil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. No nos ha quitado nada de vida. Y nosotros podemos aquí estar metiéndole. Ah, ahora sí. Ahora hay que romperle la defensa. Vamos, sufre. Vamos a ver. Contraataque. Oh, sí. Vamos. Ah. Ostras, tío. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Me acompaña? Tengo otros planes. ¡No! Pues se ha llevado. Se ha llevado el sudario, ¿eh? Hace un salto de fe, contraataca todos los golpes de Lucy, tío, pero a ver, pues no lo sabía yo. Bueno, da lo mismo, ya nos lo hemos pasado, una habitación con vistas.
¡Jo! ¡Qué mala suerte, tío! Se ha hecho con. Ha hecho una jugada maestra ahí la chica, ¿eh? Esto huele aquí a algo más, ¿no? Hemos ganado otro punto de habilidad. Abrir, a ver. Porque claro, por dónde nosotros hemos entrado. No podíamos entrar por ningún otro lado, ¿no? Vale. Espérate, es que vuelo también aquí a cofre cercano, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, un águila. Vale, vamos a ver, vamos a salir. Y vamos a subir para. Vamos. Pues para lo que básicamente es sincronizar la atalaya, ¿no? Sincronizamos la atalaya. Que esto es lo más importante de todo. Ah, ala. Entonces, Lucy se ha llevado el sudario. Al final lo ha conseguido, tío. Qué mala víbora. Qué mala víbora. A ver, también hemos visto que por aquí hay un cofre dorado que nunca da nada, excepto ropa, cosas así. Qué gata. A ver. Dame algo interesante, por favor. Un diagrama. Bah, tío, no me ha dado tiempo ni a leerlo, tío. Me estaba rascando los ojos. Pues chicos, pues entonces lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí porque ya hemos terminado ya esta misión. Y posiblemente la siguiente misión que vayamos a hacer sea pues la de Jacob, ¿vale? Vamos a irnos con Jacob y vamos a hacer competencia amistosa. Y luego posiblemente vayamos, bueno, no sé, ya dependiendo de cómo vayamos de tiempo, a lo mejor también hacemos la misión de Alexander Ball, ¿vale? Pero bueno, eso será otro día. Ahora mismo nos conformamos con habernos pasado esta misión, ¿de acuerdo? Pues espero que os haya gustado y mañana más y mejor. Hasta luego.